aseguro, y se lo digo porque tuvimos que ir escoltados a celebrar nuestro propio meeting, tomado por la inseguridad, por el trapicheo, por la droga, por la prostitución. Y tuvimos que ir escoltados a celebrar un meeting. Esa es la normalidad del País Vasco. La normalidad, entre comillas, que desgraciadamente vive en muchísimos barrios en España. Y nosotros nos negamos a aceptar esa normalidad. Y nos negamos a que nos obliguen a adaptarnos a eso. Es desolador ver cómo hay vascos, muchísimos españoles, que se han convertido en extraños en su tierra, que no pueden hacer vida normal y que están obligados a convivir con personas que no se quieren integrar y que se quieren imponer por la fuerza. Quienes sufren este fenómeno, como digo, son los más humildes. Aquellas personas que han visto cómo sus barrios se han cambiado por completo, porque varios políticos desde sus despachos en la Moncloa o en Bruselas han decidido por ellos que las ciudades ya no iban a ser las que han conocido durante toda su vida. Tanto en la pasada legislatura como en la actual, hemos presentado varias iniciativas para que la crisis migratoria y la amenaza yihadista fueran considerados como una cuestión de seguridad nacional. Y estas medidas fueron rechazadas por todo el arco parlamentario, desde Bildu hasta el Partido Popular, que votaron en contra de estas iniciativas presentadas por Vox en los plenos del 18 de mayo del año 2022 y del 23 de junio del año también 2022. No vaya a ser que les llamen xenófobos, no vaya a ser que les llamen racistas, no vaya a ser que les insulten. Pues bien, ya están ellos para ocultar con su buenismo la realidad y ya estamos nosotros para denunciarla las veces que haga falta. La inmigración ilegal pone en riesgo la seguridad de nuestras calles, pone en riesgo la seguridad muy especialmente de las mujeres, degrada los servicios públicos y perjudica gravemente a todos aquellos inmigrantes que vienen de forma legal, que vienen a trabajar y que pasan por todos los trámites y que cumplen con todos los requisitos. Y saben que esto es verdad, esto es la verdad. Volveremos a presentar esta iniciativa y esperemos que el resto de formaciones secunden nuestro texto, máxime teniendo en cuenta las amenazas de los yihadistas que hemos conocido en las últimas horas. Marlaska sabe perfectamente que España vigila a más de 300 lobos solitarios desde hace bastante tiempo y la seguridad de los españoles no es algo para hacer partidismo. Por otro lado, quiero anunciar que hoy vamos a defender en pleno nuestra moción consecuencia de interpelación urgente, que tiene como objetivo la defensa de los españoles más vulnerables. De esta manera, nosotros lo que solicitamos es que se establezca la prioridad nacional, la prioridad de los españoles en el acceso a las ayudas sociales. Reforzar las partidas a la dependencia, las ayudas para el cuidado en el hogar y los programas de atención a la soledad no deseada, garantizando a nuestros mayores y dependientes el cuidado que merecen. E incorporar la perspectiva de familia en la elaboración de las normas y de las iniciativas. No somos individuos intercambiables y las políticas tienen un efecto inmediato en nuestro entorno, más concretamente en el de la familia. Nosotros esperamos que nuestras demandas sean escuchadas y que España no tenga que gestionar las consecuencias, una vez más, de lo que llevamos avisando durante muchísimo tiempo. Porque, como digo, por suerte o por desgracia, en este caso por desgracia, se acaba cumpliendo lo que nosotros llevamos denunciando durante muchísimo tiempo. Y ahora, sin más, quedo a su disposición para las preguntas que estimen convenientes. Hola, portavoz, buenos días. Buenos días. Quería hacerle varias preguntas. Ha empezado hablando de inmigración. Quería confirmar su voto en la iniciativa popular que se vota esta tarde para regularizar a personas sin papeles. Sobre la comisión de investigación que ha puesto plazo ahora para presentar planes, lista de comparecientes, confirmar si ustedes van a pedir también la comparecencia de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, aquí en el Congreso. Y quería pedirle también una opinión sobre Carles Puigdemont ha anunciado que si no es elegido presidente de la Generalitat dejaría la política. Muchas gracias. Pues empezando por la última pregunta, a mí me parece maravilloso que Puigdemont deje la política porque lo que tiene que hacer es jugar al dominó en el patio de la cárcel. Eso es lo que tiene que hacer el señor Puigdemont. Sentarse en el banquillo y dar cuenta de sus actos. Y eso es lo que nosotros hicimos sentando a los responsables del golpe de Estado en el banquillo durante el año 2017.
Y eso es lo que vamos a volver a hacer. Ellos han dicho que lo van a volver a hacer, nosotros también. Nosotros les volveremos a sentar en el banquillo. En cuanto a la regularización de los extranjeros, evidentemente no. Porque lo que plantean es hacerlo por absoluta vía de la ilegalidad. De verdad, les invito a que vayan a Bilbao y se den una vuelta por los alrededores del barrio de San Francisco. No les voy a decir que entren siquiera, que se den una vuelta por los alrededores. Prostitución, trapicheo, inseguridad, todos los comercios rotulados en árabe, gente que está condenada a convivir con esta gente. Es verdaderamente desolador y nosotros no podemos contribuir a eso, no vamos a contribuir a eso. Si hay otras formaciones políticas que quieren hacerlo, que lo hagan. Nosotros no vamos a ser hipócritas y vamos a ser consecuentes con lo que llevamos denunciando muchísimo tiempo. En cuanto a la petición de la comparecencia de la señora Begoña Gómez en la Comisión de Investigación de las Mascarillas, ha dicho que si la vamos, me ha preguntado que si la vamos a pedir también. Bueno, creo que somos los únicos que vamos a pedir la comparecencia de Begoña Gómez, porque el Partido Popular ha dicho que no es su estilo. Bueno, nuestro estilo es estar al lado de los españoles que están padeciendo este Gobierno. Y aquí hay una serie de personas que parece ser que están cometiendo una serie de irregularidades gravísimas, que es la mujer del presidente, la que está intermediando para que haya empresas que se beneficien de dinero público, y tiene que responder por ello. A nosotros nos parece maravilloso que el Partido Popular denuncie a Pedro Sánchez ante los tribunales. ¿Pero es que acaso la señora Begoña Gómez no puede defenderse sola? Si ha sido capaz de llevar a cabo esos contactos y de intermediar de esa forma, pues también tendrá que ser capaz de dar las explicaciones correspondientes en sede parlamentaria, porque estamos hablando de una irregularidad y de un escándalo mayúsculo. Y tiene que venir a comparecer y a dar cuenta de lo que ha hecho. Y si el Partido Popular no quiere solicitarlo, nosotros lo vamos a solicitar porque vamos a llegar hasta el final. Tenemos una responsabilidad y nuestro estilo sí es estar al lado de los españoles que están padeciendo a este Gobierno. Hola, Pepa, buenos días. Quería preguntarle por el anuncio que hizo el presidente del Gobierno ayer de retirar las Golden Visa. ¿Qué le parecían? Gracias. Bueno, pues el Gobierno ha renunciado a tener presupuestos deliberadamente. Y ahora se saca de la manga, pues digamos, esta medida estrella. Se está peleando también con Sumar por ver quién ha sido el artífice, quién ha sido el primero que la ha presentado, para que no se hable de otras cosas, como por ejemplo, pues este escándalo de la mujer del presidente. ¿Va a solucionar esta medida que se han sacado de la manga la especulación? ¿Va a dar solución al problema de la vivienda en España? Evidentemente, no. Lo que tiene que hacer el Gobierno es hacer caso de las reclamaciones y de las peticiones que hemos puesto encima de la mesa en innumerables ocasiones aquí en el Congreso de los Diputados. Lo que tiene que hacer el Gobierno para solucionar el problema de la vivienda en España es liberalizar el suelo que no esté especialmente protegido, rebajar la carga burocrática, rebajar impuestos, ayudar a la primera compra de vivienda y, por supuesto, en términos generales, crear las condiciones económicas y sociales pertinentes para permitir que la gente, y especialmente los más jóvenes, puedan tener acceso a una vivienda. Ahora bien, conscientes de que es necesaria llevar a cabo crear un tejido que permita la inversión extranjera en España, cualquier medida que beneficie a un extranjero y suponga un perjuicio para un nacional, pues cualquiera que conozca a Vox sabe que no es de nuestro agrado. La vivienda es un asunto fundamental y nuclear para Vox. Y va a ocurrir, pues como os estoy comentando con respecto a la inmigración. Nosotros estamos advirtiendo de cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones y al final el tiempo nos dará la razón. Aurora, de artículo 14, un nuevo periodo. Hola, buenos días. Buenos días. Soy Aurora García Mateache, de artículo 14, y quería preguntarle porque hoy llevamos una noticia que sobre el inicio del reinado de don Juan Carlos se puso sobre la mesa iniciar la reforma de la ley semisálica de la Constitución que da preferencia al varón respecto a la mujer. Desde Zarzuela simpatizan con esta reforma, pero saben que es cuestión de que una iniciativa parlamentaria se ponga en marcha. Me gustaría preguntarle si desde su partido estarían dispuestos a llegar a acuerdos con otros partidos para poder iniciar esta reforma. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues cualquier reforma o cualquier medida que sirva para blindar la monarquía en España y para garantizar su continuidad
recibirá nuestro apoyo, por supuesto. Sí, buenos días, portavoz. Este fin de semana el Gobierno presumía de que el ingreso mínimo vital llegaba a más de 500.000 de hogares en España y que se han incrementado 125.000 las prestaciones. ¿Qué le parece este dato? Pues nos parece lamentable. El Gobierno del Progreso resulta que está presumiendo de tener a más de 500.000 de hogares dependiendo de un subsidio porque no se pueden sostener por sí mismos. Pues tampoco podíamos esperar otra cosa, ¿no? Tampoco cabía esperar otra cosa de este Gobierno que destruya absolutamente todo lo que toca. Porque Sánchez es como el rey Midas, pero al revés. Destruyen todo lo que tocan y presumen de tener a gente dependiendo de un subsidio. Eso es el progreso del Gobierno. Y tener a la gente a base de pagas y dependientes del Estado. Ese es el plan del Gobierno. Nuestro plan es bastante distinto. Nosotros queremos que la gente, que los españoles sean ciudadanos libres, iguales ante la ley, que sean capaces de subsistir con el fruto de su trabajo y que sean capaces de sacar adelante su proyecto de vida. Pero el socialismo no quiere que la gente elija. El Partido Socialista lo que quiere es tener a gente dependiente, porque si pudieran elegir, desde luego, no les elegirían a ellos.